Bueno, esta es una comida rápida y práctica, ¿sí? Yo ya herví el arroz, que es lo que voy a hacer, ¿sí? Vamos a cortar muy finito, como verán, ven, que es muy finito y chiquitito. ¿Ven? Para cortar finito y chiquito, les cuento, se cortan tiras finitas, bien finitas. Y después se hace cocido y ya prácticamente le queda picado. Miren, ¿ven? Es fácil. No es difícil. Finitas las tiras siempre. Así con la cebolla, con el morrón, con todo lo que quieran cortar, cubitos, zanahoria, todo lo que quieran cortar, cubitos chiquititos. ¿Sí? Este tomate ya está lavado, está secado. Entonces sacamos el tronquito que está en el medio, la colita que tiene atrás, y ya lo tenemos. ¿Ven? Miren, este es más grande, entonces cortamos tiras finitas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para, una vez cortado todo, lo agarramos con este dedo de acá, el anterior al chiquito y con el grandote? Bueno, a mí me es más fácil, algunos así, yo lo agarro ahí, ¿sí? O si no, con este y este, ahí, ¿sí? Y cortamos bien abajo, cortamos otra tira en el medio, y si pueden y les da, otra arriba. Entonces, unimos, agarramos, y empezamos a cortar. Ya en pocos pasos tienen picado el tomate, así con el zapallito, así con berenjena, como ustedes gusten, ¿sí? O sea, con la verdura que ustedes están trabajando, es una forma de... Bueno, ahora yo lo voy a hacer un chiquitín más rápido. Ahí está. Y si al principio no les sale muy bien, no importa, síganlo intentando, ¿sí? No se vean por vencida, porque esto es práctica, ¿eh? Acá no es que lo hice una vez, me salió mal y ya no me va a salir nunca, no, al contrario. Bueno, esto lo volcamos ya acá. ¿Qué voy a hacer? Hoy voy a hacer un arroz primaveral, digamos, ¿sí? Que también es con un poquito de rejunte. Esto nos quedó. Vamos a... Puede suceder a los mejores, por eso les digo que no se preocupen. Sí. Por lo que... Si no les sale, sigan intentando. Bueno, ahora yo acá ya tengo el tomate cortado, le vamos a poner un poco de orégano. Yo trabajo mucho con el orégano, ¿sí? Acá tenemos, esto es apio, es la hoja del apio cortada bien chiquitita. Le vamos a agregar, ¿sí? Acá yo tuve un sobrante de pollo a la provenzal, ¿sí? Con ajo y perejil. Pollo hervido con ajo y perejil. Me sobró, se lo corté y lo tiré. Acá. Vamos bien. Ya acá tenemos preparado lo que le vamos a poner. A esto le tiramos muy poquita sal. Ustedes fíjense en lo que tiro de sal, ¿sí? Y un poco menos. Acá agarro y tiro el arroz muy rápido. Es más, yo como ahora estaba apurada, si ustedes tienen esto, una pava eléctrica,
y tienen criatura, como en este caso nosotros, y ya es tarde, entonces hervimos en la pava eléctrica, ponemos un poquito en la olla, muy poquito, y al fuego, y hervimos en la pava eléctrica y lo tiramos adentro. Entonces enseguida rompe el hervor y está listo. A esto lo podemos hacer con dos cosas, ¿sí? Con aceite que no la traje, un segundito. Bueno, ya traje el aceite. A nosotros nos gusta la de oliva, así que... Bueno, tampoco es pura de oliva, la que usamos. Ya tiene ese gustito muy peculiar y queda muy linda. Ustedes la que más les guste, la que tenga, no hay ningún problema. Y acá empezamos a revolar. ¿Sí? ¿Ven? Les queda una jardinerita de arroz. Rica, muy sabrosa. Como a nosotros nos gusta el toque como medio ácido, al que no le ponga, vamos a poner limón. Puede ir, si no tiene limón, vinagre de manzana, puede ir el vinagre de alcohol o de vino, o sea, eso es a gusto. Siempre digo, y voy a decir un montón de veces en todo lo que les puedo mostrar, que sobre gusto nada escrito. Y mi nieto, antes de empezar a hacer esta jardinera, me pidió que le ponga un poquito, porque él es muy... Yo preparo, lo llama chimichurri, yo preparo un preparado de ajo, perejil, orégano, condimento de pizza, ¿sí? Y a él le agrada mucho eso. Entonces me pidió que le ponga, pero yo se lo voy a poner para no... por si las hermanas no quieren, en el plato de él. Bueno, gente, esto es rapidísimo. Ya lo tenemos listo para servir en la mesa y lo podemos comer así solito. Más en verano está re bueno, porque no es una comida muy caliente. Al arroz lo enfriamos con agua. Antes de ponerlo acá, y queda un plato frío riquísimo también. Se puede comer caliente o frío, incluso si lo quiere acompañar con cualquier tipo de carne, es exquisito. Si vamos a servir el plato para que lo vean presentado, bueno, acá ya fui a buscar la cucharita para servir. Servimos, sí, como siempre les digo, me encanta decorar, es algo me fascina. Yo digo que siempre con muy poquitas cosas podemos hacer. Acá yo tengo un toque de zanahoria y damos un color muy especial, y o lo presentamos así con un pedacito de carne si gustan, pollo, huevo, pues un huevo frito también, puede ser un huevo hervido cortado a la mitad, huevos rellenos, hay un montón de para acompañar, muy rico en verano y sano, que no, va, el huevo frito no es tan sano, pero práctico, rápido, sí, ojalá que les guste, gracias por ver este video.